¿El campeonato de Tigres estaba arreglado? 8 pruebas que lo delatan todo. La afición de Chivas está más indignada que nunca. Y es que el polémico periodista de Mafián TV, Fabián Pasos, pronosticó de manera perfecta todo lo que iba a pasar en la final del fútbol mexicano. Incluso se atrevió a decir quién iba a ganar y cómo iba a ganar. ¿No me creen? Escúchenlo. Háganme caso, rufianes, ni vean el partido, van a ganar los Tigres. Tengo datos muy cabrones donde el primer tiempo iba a estar Chivas remontando y súper arriba, y en el segundo los Tigres les dan en la torre y puede que incluso se vayan a penales. No pierdan su tiempo, el fútbol está más que amañado en este país, sé lo que te digo. ¿Qué, qué? ¿Cómo que arreglado, güey? ¡Dame! ¡No hagas caso, puñechivo! ¡Te gané bien! ¡No hay pruebas de nada! ¿Que no hay pruebas de nada? Al contrario, pruebas sobran. Y es que en Twitter se han creado varios hilos en donde los aficionados de Chivas y del fútbol mexicano en general han recabado acciones muy puntuales de la final entre Chivas y Tigres para demostrar que, efectivamente, el partido tuvo acciones raras, por decirlo de alguna manera, y aquí les voy a enumerar todas esas 8 jugadas. Número 1. En el primer gol de Chivas, Aquino disputa el balón con el Piojo Alvarado y se lo lleva de forma muy sencilla. Incluso da la impresión de que Aquino dejó de pelear por el balón y a pesar de que Alvarado tenía una muy buena posición en el campo, nadie de Tigres le sale a la marca para evitar que dispare. 1-0 Chivas a los 10 minutos. Número 2. Al minuto 16, Guiñac tiene un remate de cabeza a 3 metros de la portería completamente solo y parece que la hubiera despejado a propósito. Los comentaristas incluso dijeron, ¡ah, caray! ¡Qué raro es ver fallar estas a Guiñac! Número 3. El segundo gol de Chivas es de lo más escandaloso, porque hay 2 jugadores de Tigres marcando al Pollo Briseño y se ve cómo increíblemente entra completamente solo el Pocho Guzmán por el centro. De hecho, parece que Guido Rodríguez hasta agarra a Bigón y al Pollo Briseño como si fuera cortina de básquetbol para evitar que se metan en la zona donde penetró el Pocho y así poder meter su gol sin complicaciones. Número 4. En el segundo tiempo, el Pollo Briseño salta por un balón que ya era muy notorio que Córdoba le había ganado con los brazos completamente estirados, lo que ocasiona el penal del 2-1. Pero lo que más me llama la atención de esa jugada es que el Pollo Briseño, siendo uno de los jugadores que más reclama en la liga, no dijo absolutamente nada. No reclamó nada al silbante, como si estuviera de acuerdo con el cobro del penal. Número 5. Con el marcador ya 2-1, Paunovic, en lugar de ayudar a su equipo, ayudó a los Tigres a empatar, porque ya había sacado a Alexis Vega y a Ronaldo Cisneros, allanándole el camino a los Tigres para que se vinieran alegremente al ataque, en unos cambios que hasta la fecha se siguen lamentando y cuestionando todos los chivermanos. Número 6. El 2-2 de Tigres es otra vez una de las jugadas más polémicas, y es que Mozo hizo un piqué, alzando los brazos en lugar de seguir a Córdoba como diciendo ¡ay, yo no sé nada! Ya que Córdoba entró y remató en la cara del Guacho, que tampoco salió a cortar el balón. De hecho, en una entrevista después del encuentro, Córdoba dijo textualmente que se acordaba perfectamente cómo Mozo se desentendió del balón y le gritó al Guacho ¡tuya! Pero el Guacho evidentemente ya no podía hacer nada, por lo que le reclamó con un ¡no mam! ¡Ay, qué raro estuvo esa jugada, ¿no? Número 7. Paunovic se aseguró de echarle una última manita a Tigres sacando a Mozo y haciendo ingresar 3 cambios muy raros en los tiempos extras, pues literal metió a jugadores que no hicieron nada. De hecho, casi todos los jugadores que metió Paunovic en el partido parecía que entraban sin ganas de jugar. Pavel Pérez, Ríos, Sánchez, Torres, todos pasaron de noche. Y se viene la número 8 y la joya de la corona, el 2-3 de Tigres con el que salieron campeones.
Pocho Guzmán acababa de sacar un balón en la línea que iba exactamente a la misma altura de un segundo remate que iba con menos fuerza y que iba incluso cayendo. Pero ni el Pocho brincó por ese balón, ni el Guacho, que estaba a 2 metros del balón, hizo por él. En un remate que es de trámite para cualquier portero profesional atrapar con las dos manos. Si es que se le puede llamar remate ese globito que incluso había sido desviado por un defensa, restándole todavía más velocidad. ¡Te pasaste de lanza, Tiguerón! ¿Con qué razón andabas tan confiado? ¡Me robaste! ¿Yo? ¿De qué hablas, Punichivo? Si los que regalaron el partido fueron tus jugadores, ¿a mí qué me dices? ¡Ah! ¡Entonces lo aceptas! Bueno, lo que quiero decir es que tuvieron una mala noche nada más. Eso le pasa a cualquiera, ¿no? Mira, a nosotros nos pasó en el primer tiempo. ¡Pero qué suerte que le pudimos dar la vuelta! ¿Y qué opinan después de haber visto y escuchado todas estas pruebas que el propio periodista de Mafián TV asegura que son indicios claros de que la final estaba arreglada? ¿Creen que realmente hubo mano sucia de parte de la federación para que ganaran los Tigres? ¿O simple y sencillamente meras coincidencias? Los leemos. Que mucho antes de que arrancara el partido de la final de México les dije qué iba a suceder, quién iba a ir ganando, quién iba a empatar y quién iba a remontar. Ese secreto es de dólares. Todavía no se puede revelar.